Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araiz y esto es Araiz Corre. Si eres nuevo por acá, bienvenido. Y si ya me conoces, hoy vamos a platicar un poco, a chismear, tráete un tecito, prepárate algo y vamos a pasárnosla bien. Tiene tiempo que quería hacer este tipo de videos, como de compartirles alguna anécdota para que nos conozcamos un poco mejor y también tal vez para que aprendan un poco de mis errores. Les voy a platicar de dos maratones que corrí uno tras de otro, con una semana de diferencia. No fue algo que decidí inicialmente, como que se fue dando. Esto fue hace mucho tiempo. Fue en el año 2012. Tal vez este iba a ser mi maratón número 7, 8. Pues ya medio le sabía, pero todavía no tanto. Trabajaba como periodista en una revista y me iba a cambiar a otra. Pero el corte de ese trabajo al otro fue medio tenso. No me hubiera gustado que todo quedara perfecto, que nadie se enojara, pero pues no fue así. Estuve bastante triste en casa. Pues estaba contenta porque el nuevo trabajo iba a estar muy padre. Me hizo muy feliz, pero mientras tanto estaba así como de... ay. Como que hubiera terminado con un novio, haz de cuenta. Desanimadona. Y de repente vi una promoción que lanzó Nike. En aquel entonces, Nike, tenía unas carreras femeniles de 10 kilómetros. Netshoes, que es una empresa que vende o vendía artículos deportivos en línea, y acababa de lanzarse en México, hicieron esta alianza de las que nos hubiéramos inscrito a través de Netshoes, las primeras tres que cruzaban la meta se iban a ganar un viaje al Maratón de Mujeres de San Francisco. Y el Maratón de Mujeres de San Francisco, ustedes tal vez ni sepan de qué se trata porque ya hace muchos años que se canceló, ya no se hace desgraciadamente porque era espectacular. Era como ir a Disney. Una cosa así que yo decía, wow, era todo rosa, todo espectacular. San Francisco es una ciudad muy bonita, la ruta era muy linda, pasaba por los lugares más emblemáticos. En la meta te esperaba un hombre guapísimo, altísimo, con una charola de plata y con una medalla de Tiffany preciosa. Terminabas en la playa. Era la carrera de mis sueños y era muy complicado conseguir una entrada. Todo el mundo quería correrla, obviamente, ¿no? Dije, tengo que ir. No estaba fuera de forma, pero no había comido gran cosa. Estaba como bajando de peso, como tristona, como que me estaba dando la gastritis y así. Pero dije, actívate, Araiz. Vamos a ir a este 10K y vamos a intentar quedar entre las primeras tres que se hayan inscrito en Netshoes. Dije, pues igual no son tantas, no sé, pero voy a intentarlo, ¿no? A ver qué pasa. Era una carrera en la que no iba a haber como un corral elite. Íbamos a ser como simples mortales todas. Y así inocentona dije, pues a ver, ¿no? Creo que ahorita ya lo hubiera pensado más, pero en aquel momento yo me sentí poderosa y dije, pues igual y sale, ¿no? Veamos. Fui a la carrera ese día. No pasó mucho tiempo, no sé. Fue como una semana después de que había pasado todo esto, de que había terminado el trabajo y así. Yo ya estaba ahí, muy lista, en la línea de salida. Pude colocarme en el primer corral. Salí muy adelante, ¿verdad? Pues todas salieron disparadas porque era una carrera de tal vez 25 o 30 mil mujeres. Y me sentía bien, pero de repente, pues no me administré tan bien. Administrarme en distancias como 5 o 10 me costaba mucho más trabajo que administrarme en un 21 o un 42. Por ahí del 3, yo creo, vi que me rebasó la primera chica con mangas amarillas. Ah, para esto, el distintivo para reconocernos entre todas las miles de chavas eran unas mangas amarillas que teníamos, las que estábamos concursando por esto, ¿no? Entonces me rebasó una chava y dije, bueno, todavía voy en segundo, no pasa nada. Por ahí del 5 me rebasa la segunda. Yo creo que me dio una palmadita o algo así, me dijo, o sea, no agresivo, pero me dijo como de, échale ganas. Y yo, Dios, ya, o sea, estoy en tercer lugar, estoy dentro, pero puede haber alguien que esté cerca. O sea, quería como voltear a ver si venía atrás otra chava con mangas, pero dije, no, me voy a enfocar. Yo creo que en el 7 fue donde vi la pared. Nos pasa, o sea, a todo el mundo yo creo que le habrá pasado, y si no le ha pasado, probablemente le llegue a pasar. Y ahí estaba el novio que tenía en ese entonces. Se fue corriendo conmigo los últimos kilómetros, como que eso me revivió, me iba como echando porras. Según yo iba como echándole ganas, pero ves mis fotos y yo me veo, aquí les voy a poner unas fotos, me veo verde. O sea, realmente como había estado esos días como, pues, no comiendo tanto y como tristona y eso, pues finalmente le pega al cuerpo, ¿no? Ya entregando el equipo en el kilómetro 7, kilómetro 8, pero todavía no me rebasaba ninguna chava de mangas, entonces yo decía, a mí me vale, o sea, aquí yo voy a terminar y voy a darlo todo hasta el final. Y en eso, ya por el 9 y medio o algo así, sacaron a este chavo con el que yo iba corriendo. Gritó, me dijo, la otra de mangas amarillas ya viene cerca. Y pues sí, ya venía realmente cerca. O sea, ya venía, yo creo que como, no sé si a menos de 100 metros, tal vez. Salí disparada,
con todo lo que tenía, no traía mucho, francamente. O sea, eso que ya te sientes muy, muy débil, pero dije, pues ya, o sea, lo que traigas, dalo. Cerré lo mejor que pude, pero creo que sí cerré demasiado fuerte para la energía que tenía en ese momento. Entonces, apenas crucé la meta, mis piernitas se me hicieron como de gelatina. O sea, de verdad, crucé la meta y fue como, me agarró alguien y me llevaron a una ambulancia y como que todo el mundo se movilizó y yo, estoy bien. O sea, yo me sentía que estaba bien, pero al mismo tiempo mis piernas como que no reaccionaban. Como que se me había bajado un poquito la presión. No sé si me dieron alguna cosita, pero muy pronto, en unos 5 o 10 minutos, yo ya estaba otra vez bien. O sea, no pasó nada, simplemente fue como el cierre que hice intenso. No, fue un tiempazo, la verdad, fueron como 46, 48, algo así. Pero, pues, quedé en tercer lugar de las chicas con las manguitas amarillas. Fue hace muchos años, no había tantas chicas compitiendo ahí. Hubo suerte, le eché las ganas que tuve, no sé, pero sucedió. Cuando yo me fui de lado, como que no me vio el chavo que estaba apuntando a las de manga amarilla. Y pasó otra chica, o sea, la que venía atrás, y ella la apuntó. Y entonces ahí fue como de, ¡ey, no, soy yo, yo fui la tercera! Entonces ya como que revisó con los jueces y le dijeron que sí. Y ya me apuntó, me dieron un ramito de flores, me tomaron una foto ahí como en un fondito y ya me tomaron mis datos para después hacerlo del viaje. Para ese entonces yo estaba inscrita a mi primer maratón internacional, que iba a ser el maratón de Chicago, en el que iba a intentar romper las 4 horas. En aquel momento era mi mayor sueño, romper las 4 horas en maratón. Algo que estaba intentando y me costaba mucho trabajo. Era febrero o marzo y yo decía, voy a hacer esto. Ya tenía como muy armado mi plan del año para intentar romper las 4 horas en octubre en Chicago. Y de repente, cuando me dicen la fecha de San Francisco, que creo que eso yo ni siquiera lo había revisado, es una semana después de Chicago. Y fue como de, ¿pero sí puedes o no puedes? Y yo de, no, pues sí puedo. O sea, ¿cómo le vas a decir que no a eso, no? Dije, bueno, le voy a decir que sí y ya veo cómo me organizo, ¿no? Me organicé de manera que tuviera muy pocas carreras a lo largo del año, solo como las mínimas necesarias, o sea, no estarme quemando y entrenarme muy bien. Y también pensé así como, bueno, mi prioridad va a ser Chicago. A Chicago voy a intentar ir y romper las 4 horas, que es como mi objetivo. Y ya el otro lo voy a ver como un maratón de festejo, de celebración, de paseo, lo que quieras. En caso de que me llegue a sentir mal, este maratón también tenía medio. Yo tenía un registro para el maratón. Pero dije, bueno, si me llego a sentir mal o lo que sea, doy la vuelta en el medio y termino medio y ya se acabó, ¿no? Es algo que me gané, es mi premio, no pasa nada. No me voy a empezar a estresar por dar un resultado increíble ni nada. Me voy a relajar mucho ese día, ¿no? Y así lo fui pensando, así lo fui planeando, me fui preparando todo el año. La verdad, le eché muchas ganas ese año. Como que me estructuré muy bien, hice mi base de entrenamiento, después fui aumentando mis kilómetros, mis distancias, etc. Y como que en algún punto decía, bueno, pues es una distancia tras otra, es como el 30 y tantos y luego el 42, y luego otro 42, pero bueno, le dije, sí sale, ¿no? Yo era joven y se me hizo fácil. Me fui a Chicago, me la pasé increíble. Yo no conocía la ciudad y me pareció espectacular. Todo lo que yo veía decía como, ¡ah! Me enamoré de la ciudad, de mi experiencia, de cómo lo viví. Corrí el maratón y rompí las 4 horas, hice 3 horas 46. O sea, las rompí como por mucho además. Estaba muy contenta también por ese resultado. Los días que seguían, yo ya tenía planeado quedarme en Chicago a pasear y así. Entonces comí rico, me la pasé caminando todos los días un chorro. No hagan eso en casa, pero bueno, Chicago, si han ido, es una ciudad que es como súper caminable, ¿no? Que es toda plana, toda linda, tiene muy lindas banquetas, tiene lugares muy ricos para comer en todas partes, me presta mucho para estar caminando todo el tiempo. A mí me gusta mucho caminar las ciudades, me choca como andar todo el tiempo en coche, no me gusta el coche. Me iba a ir a San Francisco tal vez el miércoles y cambié mi vuelo, porque si es que me quiero seguir quedando en Chicago. No, el viernes por la tarde volé a San Francisco y fue como llegarme, cenar algo, dormirme. El sábado me desperté, fuimos por el paquete. Había otra chica con la que yo compartía habitación, que era la del segundo lugar. Desafortunadamente, la chava que quedó en primer lugar no tuvo la visa y no pudo viajar. Eso está súper triste. Pero bueno, fuimos nosotras dos, fuimos a la expo, todo estuvo padrísimo. Me fui a descansar. Estaba cansada, o sea, las piernas eran como de... Dije, o sea, las siento cansadas. Llevo una semana echando relajo. Sí me he hidratado, digo, tampoco creas que me fui de fiesta, o sea, me la pasé de tranquila, pero sí caminando mucho y comiendo tal vez como cosas que no como habitualmente, que eran como cosas que se me antojaban. Pero seguía con la endorfina a tope del maratón anterior. Al otro día ya llegamos temprano a la salida. Era gigante, era de también como de 25 mil chavas.
pero tampoco había un corral elite. Como nos inscribimos para el tiempo de sub 4, nos pusieron en el primer corral. Entonces yo dije, no, esto está loquísimo, porque en verdad era una carrera gigantesca. Y yo estaba ahí adelante y estaba Kara Goucher, que es una de mis ídolas de toda la vida de correr, ahí, a un lado. Entonces yo decía, Kara Goucher está aquí. No puedo respirar, voy a correr junto a ella. Yo me sentía como eso que sientes que no traes nada en las piernas, ¿no? Como sin gasolina, así me sentía, como ya cansada. Pero cuando llegué ahí, vi tanta gente, escuché la música, vi a Kara Goucher y todo. Se me prendió el switch y me sentí súper bien y me sentí como sin nada. El clima estaba muy rico, San Francisco es como húmedo y como lluviosito y es pues como Jalapa, yo soy de Jalapa, entonces es medio frío. Tenía mucha neblina cuando amaneció. No iba a tener el sol encima, que a mí me pega mucho cuando las carreras tienen como demasiado calor o sol. Yo manejo muy bien como los climas fríos. Era el clima perfecto, la verdad. Era como chipi chipi, pero muy leve. No era así una lluvia que te molestara. Salí, pero salió Kara al lado mío. Y yo me emocioné, entonces me fui corriendo con ella. Y de pronto, digo, ella iba a trotar. Pero pues ella era una corredora olímpica. Entonces de repente veo mi reloj. Iba a 3:20 y tantos y llevaba ya casi 1 kilómetro. Dije, estás loca, o sea, mis kilómetros yo creo que los tenía que hacer arriba de 5, ¿no? Entonces dije, bueno, adiós Kara, muchas gracias por esto, pero no puedo seguir contigo. Me seguí ya, como que agarré mi ritmito, corrí bastante bien. Como que tenía esta parte en mi cabeza que decía, bueno, voy a llegar a la mitad y me voy a sentir cansada, entonces me regreso. Estaba todo el tiempo como pasándomela bien y disfrutando, pero esperando a ver en qué momento sentía el gran cansancio y me tenía que regresar o a ver qué cosa, ¿no? También estuve como muy consciente de los geles y todo eso, porque decía, tengo que apoyarme mucho en hidratarme y en tomar geles en las dos carreras, ¿no? Pero sobre todo en San Francisco, porque si no, pues me voy a tronar, ¿no? O sea, ya estoy cansada de la carrera anterior. Seguían los kilómetros y yo me seguía sintiendo bien y contenta. Iba con un grupo, luego como que me pegaba con otro. No había pacers. De pronto entramos a un parque del Golden Gate. Y no había casi gente y pasó un patito y estaba la lluvia. Yo estaba súper a gusto. Es como un maratón en donde hay muchos escenarios naturales, mucho verde. Un tramo importante de la ruta lleva a sacar el mar y se te cruza un surfer. Es muy lindo, la verdad es un maratón hermoso. Ojalá que lo vuelvan a hacer algún día. Total que no llegaba y no llegaba el cansancio y yo así como de, pues no llega y voy bien. O sea, no me estaba fijando tanto en el ritmo porque decía, bueno, voy a ir a un ritmo que sea cómodo, que me sienta a gusto, iba contenta. Iba pasándomela realmente bien. Ya cuando iba por el 30 y tantos, como que dije, bueno, igual y esta sí saco también menos de 4 horas. Muy cuidadosa, ¿no? Como de no alocarme, pero iba como de que 5 segunditos menos, 5 segunditos menos, bajándole muy poco a poco. Y de pronto ya estaba la meta, estaba la playa a un lado. Muy lindo. Ahí ya cerré muy, muy tranquila, ¿no? Cerré como loca. Y cuando veo el reloj, 3:45, hice 1 minuto menos que en Chicago. Entonces fue como, ¿qué? O sea, había estado como tan desconectada, conectada conmigo, pero desconectada como de ir contando y el ritmo y no sé qué. Tan como en un plan así como tranquilo que cuando vi ese tiempo dije, no, o sea, como, ¿qué? ¿Ese es el tiempo de maratón? Porque como estaba aquí el reloj de maratón y aquí el de medio, estaba la meta como conjunta, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿En serio? Sí, hice 1 minuto menos, sintiéndome mucho mejor, la verdad, muy relajada. Creo que soy una persona que se presiona mucho a veces por sus expectativas, como que quiero mejorar y así. Y en el segundo maratón fue tan tranquilo, tan relajado. Y solo disfruté, pero también pude dar lo mejor de mí sin estresarme. Creo que a veces desperdicias mucha de tu energía en el estrés, en la tensión, en ir así contando que sí, ya me pasé y no sé qué. Y toda esta energía mental y todo este diálogo así como de ya valió y ahora como recupero el segundo y no sé. Es súper nocivo. No lo tuve y entonces por eso pude ir corriendo tan bien, tan relajada y tuve un muy buen resultado, afortunadamente. Después todavía me fui a meter los pistos al mar, el hombre guapísimo me dio mi medalla, me dieron mi capita, había mucha comida en la meta, comí un bagel, me subí un camioncito, me fui al hotel, pudimos festejar. Yo estaba tan contenta, me comí la crema hasta de ostiones que te sirven en un pan, todo lo que era cliché de San Francisco lo hice, feliz de la vida. Y fuimos al Golden Gate después. Estuvo muy padre. Y no tuve ningún problema después de dolor, de lesión, nada. Pero creo que tuvo mucho que ver con la actitud mental con la que tomé
la segunda carrera y con cómo organicé todo mi año, porque o sea, así desde marzo dije, todo va a estar de esta forma para que yo no llegue tronada, o sea, solo como que los kilómetros necesarios, no excederme ni en carreras ni en nada para poder llegar bien y hacer ambos maratones. Yo no sé cómo, pero me salió bastante bien. Después lo he vuelto a hacer por algunas otras circunstancias, pero nunca con tan poco tiempo, ¿no? O sea, hice una vez Chicago y después a las 3 semanas hice Toronto. Bien, pero sí lo sentí más pesado. Creo que cuando son muy pegados no se siente tanto, porque es como si hicieras otra distancia. Así lo sentí, de verdad. Como que había hecho mi 32 y luego mi 42. Yo sé que no haces el 32 antes del 42, pero haz de cuenta que eso sentí. Como cuando estás haciendo que 26, que la siguiente semana 28, que 30. No lo sentí así tan intenso. Pero cuando los he hecho con 3 semanas de separación, que han sido 2 veces, ahí sí es como de que ya te andas recuperando, ya sientes el cansancio del primer maratón y dices, uy, todavía me queda otro. Eso no lo recomiendo tanto, pero cuando tienen una sola semana, tampoco se los tengo que recomendar porque no es lo que ningún entrenador recomendaría. Es algo que tienes que hacer solo si de verdad tu cuerpo lo puede asimilar bien. ¿Y cómo saberlo? Porque a veces, por más que tú pienses que sí o que no, hasta que no lo haces, no lo sabes. No, no es recomendable. Te lo estoy contando como una anécdota que viví hace 9 años y que la verdad disfruté muchísimo. Tampoco fue tan mortal. O sea, estuvo bien, regresé muy contenta a mi casa. Obviamente estaba cansadísima porque había paseado mucho, porque había comido mucho, había hecho 1000 cosas, pero no tenía ningún tema de lesión. Estaba bastante bien. Después nada más como que le bajé bastante al kilometraje. Y sí, no pasó nada. No lo hagan en casa. Aquí les voy a contar cosas que no les recomiendo que hagan en casa. Pero en caso de que suceda y que tengan una oportunidad de correr 2 maratones tan cerca y que sean tan increíbles como los que me tocaron a mí, sí háganlo. Yo digo que sí lo hagan. Con cuidado, pensándolo bien, con varios meses de preparación, no pasa nada. Últimamente ya soy una persona mucho más prudente. Lo que creo que me quedó de aprendizaje fue justo eso. Hacer pocas carreras en el año, si vas a hacer algún plan de este tipo. Yo sé que en estos momentos estamos como que la competencia que tú ya tenías planeada se canceló o al contrario, ¿no? Por ejemplo, yo cuando me habían ofrecido al principio ir a Berlín, no era como tan seguro. Como que primero era que sí, que no. Y como estaba ese juego y a mí me estaba como estresando, dije, ok, me voy a inscribir a otro maratón de invierno para tener como un backup. Me inscribí al maratón de California, que es en diciembre, y resulta que sí se hace Berlín y sí se hace California. Digo, va a ser de septiembre a diciembre, tengo un buen tiempo para recuperarme y todo. Yo sé que en estos momentos está pasando eso, ¿no? Que ya te habías inscrito a uno y que luego ya te confirmaron el otro. Tal vez te llegue a pasar que tienes maratones muy pegados en los siguientes meses. Te recomiendo que seas cuidadoso. El tip principal es que tu salud sea la prioridad, número uno, ¿no? O sea, si tú ves que tu salud se está poniendo en riesgo o que te está ya doliendo algo, ahí es el momento de parar y decir, hasta aquí. Nunca ir por encima de tu salud o de tu bienestar, pero si te estás sintiendo bien y si tu salud está como a salvo, puedes exigirle tal vez un poquito más de lo que pensarías a tu cuerpo. Al final, lo impresionante acá es que tu cuerpo puede mucho más de lo que tú crees. La primera vez que pensé correr un maratón fue como de, sí lo aguantaré. Y después cuando vi que había corrido 2 seguidos y que yo ni siquiera pensaba que podía correr menos de 4 horas y ya había hecho el segundo más rápido, te das cuenta, y es muy lindo, que eres mucho más capaz de lo que a veces piensas. Invitarte a que confíes mucho en ti, cuides mucho tu bienestar, es lo que les quería platicar por hoy. Quise hacerlo más de chisme, tranquilo, relajado. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Felices kilómetros!